Son 12 y 23 de la tarde. Ahora nuestro compañero, amigo, profesor y maestro Samuel Sen. Muchas gracias, Hostos, por la presentación. Yo vi unos tweets muy fuertes que estuvo tuiteando el amigo Samuel Sen en el día de ayer. ¿Con relación a? Con relación a la elección. Sí, de hecho, ese es mi comentario. Y es la confirmación de el nuevo juez de la Suprema Corte de Justicia de los Estados Unidos, el señor Brett Kavanaugh. En las últimas semanas estuvimos viendo todo el proceso de los hearings y las audiencias en los comités del Senado y el comité judicial, por el hecho de que luego de que fuera evaluado por el Senado de los Estados Unidos, salió a relucir una acusación de hace 36 años de alegado acoso sexual de parte del señor Brett Kavanaugh cuando estaba en el high school, cuando estaba en la secundaria. Una acusación que no está basada en pruebas, donde hay personas de esa época que dicen que ni siquiera se conocieron. Entonces, todo un alboroto. Una campaña negativa, que entendemos que está vinculada al Partido Demócrata. Porque vimos reacciones de parte de hasta expresidentes. Exactamente. Que no, incluyendo a Bill Clinton hablando de no les convenía la posición de este juez, de este nuevo juez, sustituyendo a Kennedy, que tenía un corte mucho más liberal, y que ahora se va a sentar indefinidamente un conservador, claro, una persona que está vinculada a los derechos de los conservadores, claro. Y que muchos alegan, los demócratas alegan, que se va a retroceder 30 años de iniciativas judiciales tendentes a los derechos y a los temas más democráticos. Se paralizará la agenda. Pero real y efectivamente, al margen de la elección o de la confirmación y de que se le puede atribuir a una victoria del presidente Donald Trump, lo más preocupante, y ahí Jonathan yo sé que me va a dar un apoyo, es todo este tema en lo que se está montando las sociedades con relación al acoso sexual. Tú te encuentras casos reales que pueden ser probados, que deben ser sometidos a la justicia, pero hay una ola de personas que se están montando en esto, de mujeres que se están montando en esto, la famosa feminazi, porque hay que llamarla por su nombre, porque hay feministas reales que creen en la justicia y que creen en la equidad entre el hombre y la mujer. Hablamos de una equidad salarial, hablamos de una equidad social, pero no estas acusaciones al aire, estas acusaciones sin justificación, de que sí, ese tipo me acosó, ese tipo me violó, sin pruebas, sin nada objetivo. Entonces, el caso de Kavanaugh me llamó mucho la atención porque esta mujer, 36 años después, viene a decir eso. Y evidentemente sabemos que es un tema político, que se le quería afectar. Pero porque si ella tú, tiene antecedentes. Pero ella, si tú analizas todos los comentarios de las personas en redes sociales, en los diferentes medios, dicen, wow, qué vergüenza los Estados Unidos. Pero fue que le mancharon el nombre a esta persona. Porque eso es lo que yo decía en mis tweets. De hasta dónde se puede... ¿hasta dónde se puede dar veracidad a un hecho que no es comprobado? Pero mientras tanto, ya las reputaciones, las profesiones de una persona están manchadas, porque independientemente de que Kavanaugh haya sido confirmado, ya tiene una tacha moral, que como juez, que debe ser una persona no impoluta, porque casi nadie es perfecto en la vida, pero tiene que ser, una figura de un juez, tiene que ser de las personas con mayor niveles de seriedad y que la sociedad debe reconocerlo como una persona intachable. Y ya Kavanaugh tiene una tacha por una alegada acusación sexual que pasó hace más de 36 años. Entonces, realmente llama mucho la atención toda esta ola de acusaciones. Vi una también de Ronaldo. Sí, pero la de Ronaldo, al parecer, es una realidad, pero que se llegó a un acuerdo. Ella recibió $375,000, creo que fue. Y ahora está alegando, con la ola de la feminazi y del Me Too, está alegando que ella fue mal asesorada en ese momento y que realmente ella lo que quiere es violar el acuerdo
para someterlo. Entonces, ¿qué tú me estás diciendo con eso? Esa mujer es una ventajista, una chantajista, que en la justicia va a pagar las consecuencias por eso. Uno se va a encontrar con de todo. Y se va a encontrar con gente que quiere sacarle dinero a los famosos con eso. Claro. Porque se monta. No solo le sacan dinero con los acuerdos que puedan arriba, sino que ganan dinero hasta dando entrevistas, programas de televisión y demás. Ese famoso. Entonces, ahora Nicolas Cage. Entonces, y todo una serie. Yo lo único que puedo decirte de todo esto es, el feminismo no puede ser en detrimento del hombre. Claro que no. Es la igualdad. Entonces, porque si tú criticas el machismo, asimismo habrá de criticarse el feminismo, porque lo que se está generando es una polarización en la sociedad. Sí. Pero hay un feminismo que quiere imponerse, que está obviando a aquellas mujeres que quieren ser ama de casa y que lo que quieren ser mujer de su marido. John, pero que se está asumiendo que la gente no dice mentira. Entonces, que todo lo que diga una mujer es verdad. Ya, no, porque yo soy mujer. Porque yo soy mujer, ese tipo me acosó. Él me acosó. Es que es una situación que puede verse envuelto cualquiera. Cualquiera, incluyendo a nosotros. Una mujer. Hasta el supermercado, tú te la quedas mirando y ella no le gustó porque usted es feo. Porque usted es feo y ella no le gustó. Ese tipo me cogió. Duró 3 minutos mirándome y a mí no me gustó porque él tampoco me gusta. Sería bueno abrir los teléfonos. Porque una barbaridad. El día de hoy vivimos la época de la posverdad. Cualquier persona, cualquier mujer, específicamente en este caso, puede venir y decir, ese hombre me violó, ese hombre me acosó, sin ningún fundamento, sin ninguna prueba, sin ninguna base, y el hombre se puede ver envuelto en una situación bastante engorrosa. Además, yo me voy más lejos. Entonces, tú te vas a la fiscalía ahora mismo, una mujer va a la fiscalía y dice, John Cabrera me dio una galleta a mí, me entró a golpe. ¿Sabes qué va a pasar? No van a investigar mucho, primero tú estás preso, después que se va a comenzar a investigar. Es una discriminación contra los hombres por todos lados. Y en lo que viene la investigación, ya tu nombre está manchado. Óyeme bien. Yo conocí una muchacha que trabaja en la fiscalía. En esa, sí. Hay mujeres que han metido hombres presos. ¿Por celo? No, celo. Porque el marido no le quiso comprar extensión de cabello. No. Eso es grave lo que tú estás diciendo, eso es gravísimo. Es que no tengo que mentirlo. Atención, me decía ella, ustedes los hombres tienen que tener cuidado. O sea, allá nosotros hemos recibido, y evidentemente, en lo que se resuelve el caso, el tipo está preso. Ojo, ¿tú sabes lo que le pasó a un amigo mío? Fue y denunció que la mujer lo estaba maltratando. Y ella era que lo estaba maltratando. Él fue que puso la denuncia. Y en la fiscalía de allá, de la Bolívar, le dijeron, usted tiene que salir de la casa. Él dice, pero esa es mi casa. Ese es mi apartamento. Ella es la que se mudó conmigo. No, usted tiene que salir de su casa. Y él dice, pero que es mi casa. Yo la pago, es mía. No, usted que tiene que salir de su casa. ¿Pero por qué? Si soy yo el que estoy denunciando. No, porque lo que se estila es que la mujer se queda. O sea, es una discriminación contra los hombres. Sí, sí. Independientemente de cualquier cosa. Es un abuso. Es un tema complejo que tenemos que... Hay que estudiarlo, analizarlo y promover. Promover cosas para ver si... Es verdad que hay una cultura de paz. Los feminicidios son un tema casi epidémico. No estamos apoyando la violencia contra la mujer. Estamos hablando del feminismo, sí, que claro. Es cosa muy distinta. Claro, el feminismo rampante. O sea, estamos hablando de cosas muy distintas. La discriminación. Porque hay una cosa, yo creo que la mujer tiene que superarse. Y con cualquier mujer con la que yo llevo una relación, lo primero que yo le digo, vamos. No, que tú tienes que tirar para adelante. Claro. Tú tienes que tirar para adelante. Es que no es un tema de igualdad que estamos diciendo.